Buenas tardes, Francisco, y muchas gracias por aceptar la entrevista en el marco de la Expo Mining 2016, apoyando un emprendimiento minero como es Sale de Jujuy. ¿Por qué no nos comentás brevemente cuál va a ser el rol de la FAS que ocupas dentro del emprendimiento minero? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y poder conversar de esto, sobre todo para incentivar también a otras empresas que lo hagan, porque desde nuestro punto de vista es bueno tener y mantener esta relación tanto con proveedores actuales como con posibles nuevos proveedores, que por ahí esa es la finalidad que nosotros buscamos al participar de estas exposiciones mineras, donde uno puede estar en contacto tanto con otras empresas como para ver cómo se desempeñan dentro de lo que es posible, como así también con proveedores. Entonces, bueno, dentro del marco de la Expo, en la parte operativa, ¿cuál es la socialización que tiene el emprendimiento para generar mayor cantidad de proveedores, para ver de qué manera la empresa posiciona la parte operativa que va desarrollando dentro de su ingeniería que aplica en el emprendimiento? Sí, así es. La parte más importante que uno busca en estos tipos de eventos es por ahí encontrar nuevas tecnologías, que es difícil que un proveedor se acerque a la Puna, donde nosotros tenemos nuestra base operativa, y nos muestre lo que tiene. En cambio, acá uno tiene la posibilidad de ver en pocos días, dedicarse a estos temas y ver tecnologías, formas de hacer las cosas, nuevos materiales que nosotros podemos emplear en nuestra mina para hacer el trabajo más eficiente, con menor costo, mayor productividad. Bueno, y lo que brinda la exposición es poder poner al alcance de ese proveedor que viene, de ese potencial cliente que pasa y por ahí se fija en algún producto o en un servicio que están desarrollando. Así es. Y para nosotros, que tenemos nuestro trabajo en un lugar de la Puna, que como dije antes, por ahí puede resultar difícil para que alguien nos visite y nos muestre, nosotros podemos dedicarnos en 2 días o 3 días a ver específicamente todas estas cosas. Entonces, le dedicamos un tiempo aprovechable a buscar oportunidades que ellos también tienen que buscar este momento para mostrarlas esas oportunidades. Francisco, la verdad que un gusto que hayas accedido en exclusiva con 30 denarios y llevar a la provincia de Jujuy y al resto del mundo a través de las redes sociales estos conceptos que son tan importantes y apoyar este tipo de exposiciones que le hace bien no solo a la minería en particular, sino también a la sociedad y a la comunidad en general. Así es, muchas gracias. Ariel, muchas gracias por aceptar la entrevista en exclusiva para 30 denarios para hablar sobre temas relacionados a lo que es la parte de construcción y también de futuros o nuevos proyectos que pueda tener Sales de Jujuy y que vino a socializarlo en este importante encuentro. Bueno, para nosotros es muy importante, digamos, tomar parte de todo este tipo de ferias y de exposiciones de minería,
porque como bien decía, estamos tras de un proyecto de expansión y nos resulta muy interesante conocer nuevas tecnologías, tomar contacto con nuevas empresas, que seguramente a través del nuevo mercado que se genera a través del litio, han desarrollado tecnologías en cuanto a materiales nuevos, a nuevos usos, a nuevas metodologías de construcción y o sea, noto, por ejemplo, acá en esta feria que se ha profesionalizado mucho más la mano de obra. Bueno, qué importante es que se socialicen estos temas, que tengan una difusión, porque muchas veces los preconceptos que se han generado en torno a la minería es porque tenía muy poca comunicación o incluso en algunos aspectos se desinformaba respecto a determinadas situaciones que generaban. Así es. Lo bueno, al menos lo que yo noto, es que el mercado local, como bien te decía, se ha desarrollado. Creo que han innovado mucho en nuevas experiencias basado en lo que a nosotros nos tocó experimentar en el Salar de Olaroz con la construcción de la primera planta de carbonato de litio en la provincia de Jujuy. Hemos desarrollado proveedores locales de Jujuy y veo que ahora están mucho más interesados en todos los proyectos mineros, especialmente los que son litio, y justamente por eso te decía, noto que han innovado en profesionalizar más la mano de obra, le han dado mucha más importancia al tema de lo que es seguridad laboral y seguridad en cuanto a la parte de construcción en sí. Bueno, la verdad que cuando uno recorre la feria, mucha gente, muchos proveedores, muchos contactos, hay un clima realmente de camaradería muy importante, que esto le hace bien no solo al emprendimiento que viene a difundir el producto o el servicio, sino también para conocer algunos aspectos cualitativos que desarrollan y que muchas veces no lo conocemos. Así es, o sea, la relación se hizo mucho más amigable, tanto con las comunidades, con proveedores, con contratistas, es mucho más amigable y el diálogo es mucho más fluido, digamos. O sea, los problemas, ahora no es problema de la empresa, sino es un problema de todos y tratamos de buscarle una solución amigable, porque es para el futuro. Bueno, muchas gracias, Ariel. No, por favor. Gracias a vos.